difícil que funcione un equipo con cambios cuando nunca se hacen, ¿no? Cuando están habituados a hacerlo es más sencillo, cuando los jugadores acumulan más minutos, pero hoy salían futbolistas que apenas participan en el equipo. Y ha sido significativo. Mourinho, inmediatamente después de marcar el gol, hace llamar a Las, que sale por Granero, quien ponía ese balón a Benzema. Este remate estaba anulado por fuera de juego. De ahí hasta el final, el Madrid ha jugado muchos minutos en el área del Mallorca, aunque el Mallorca también ha obtenido algunas contras muy peligrosas. Sí, como luego vamos a ver, ¿no? Una de huevo sobre el final que tapa muy bien Casilla, pero es verdad que el Real Madrid, ya con el resultado a favor, se encontraba más cómodo. Benzema tuvo muchas situaciones de gol como para ampliar su cuenta goleadora. No fue así, se le nota bastante ansioso a la hora de definir porque realmente quiere hacer las cosas bien. Hoy se movió bastante bien y fue autor del gol que le dio los tres puntos, pero realmente bastante ansioso a la hora de elegir mejor la jugada que pueda llevar al gol. Gran balón que le pone Di María para que el portugués remate de cabeza al larguero. Otra más para Benzema, que tampoco define bien. Está muy bien de todos modos Aguate. Sí, el partido entraba en una dinámica que podía haber más goles, porque siempre el Madrid ataca y lógicamente el Mallorca tenía que hacer algo más para empatar, pero no es una buena noticia para el Real Madrid que corre para atrás, es decir, que cuando el Mallorca tenía la pelota conseguía encerrar al Real Madrid en su área porque, bueno, pues puede hacer daño. Y esta es la última jugada del partido, ocasión de Huevo, cierra bien Casillas, bueno, es su obligación, ¿no? Está en una posición en el palo próximo, donde no tenía por qué entrar esa pelota, pero esto sucede en el minuto 90 y yo creo que no es lo que espera el público del Bernabéu, ¿no? Sufrir de esta forma para ganar a un buen rival, casi hoy un buen rival el Mallorca,